Esto va a estar más fácil de lo que esperaba, ¿eh? Vas a tener que ser algo mejor que eso, amigo. Acabemos con esto. Vamos. ¡Vamos! ¡Mátese, gringo! ¡Vamos! ¡Chingada! Este gringo sabe pelear, ¿eh? A ver cómo te sales de esta. ¿Qué tal esto? ¡Dale en la cara! ¡Idiota, suéltame! ¡Gánamelo! ¡Te lo devuelvo! ¡Míralo! ¡Lucha como un hombre! Muy bien. ¿Tú lo pediste? ¡Toma esto, pendejo! ¡Ya lo tienes! Esto es por meterte con nosotros. ¡Puedes hacerlo! Ahora sí, pendejo. Te vas a arrepentir. ¡Derrota ese gringo, amigo! ¡Mierda! ¡Te voy a matar, come mierda! ¡Te voy a cerrar la bocota, gringo! ¡Quítate! ¡Ya basta! ¡Puedes hacerlo! ¡Ya basta, idiotas! ¡Suéltenme! ¿Eh, no peleábamos? ¿Eh? ¿Verdad, pequeño? ¡Te voy a matar, gringo, come mierda! Avísame cuando crezcas y subas a la montaña rusa. ¡Te voy a sacar las tiras por el culo! ¡Solitaria! ¡Cállalo! ¡Te voy a estar esperando aquí, eh! ¡Abre! ¡Vamos! ¿Cuánto tiempo debo estar aquí? ¿Eh? ¿Dónde está el baño? Lo estás mirando. Diviértete. Lo haré. ¡Gracias! Arriba. Ah, viejo, estaba soñando algo hermoso. Ah, ¡ey, ey! Ya, tranquilo. Ah. Muy bien, cálmate. Por favor, no me dejes aquí adentro de nuevo. Es por tu culpa, pendejo. ¿Podría darme una ducha? Cállate. Sobre la reserva que encontraron en la celda de Molina. Buen día, chicos. ¿Cómo es de noche? Es difícil saberlo aquí abajo. Oye, idiota. Sube la escalera. Esos dos tienen todo. Viene saliendo un prisionero. Abran la reja. ¿Una semana? Son tipos generosos. Hey, qué bueno verte.
Y humedad. Bienvenido a Panamá. ¡Hey, gringo! ¡Di lo que hiciste a Gustavo! Tengo un cuchillo que tiene tu nombre, amigo. Te lo mostraré cuando regrese. Déjanoslo a nosotros. Nos encargamos de él. ¡Muévanse! ¡Quítense, cabrones! ¡Ey, ey! Tranquilízate. Parece que tienes admiradores. Sí, mi ferviente público. ¡Abre la reja! ¿A dónde lo llevas? Es una sorpresa. Diviértete. Hablo tu mismo idioma, ¿sabes? Espera, ¿qué dijiste? Pronto lo sabrás. Te lo advertí. ¿Lo escuchaste? ¿Qué está mirando? Nada, amigo. Nada. Atrás. De este me encargo yo. Bien. ¿A dónde me estás llevando, eh? Ya verás. Por favor. ¡Para! No, no. Ahí. Ah, muy bien. Tú primero. Sí, no es para nada sospechoso. Hey, esto no se parece a la oficina del doctor. A la izquierda. Sí, estoy en eso. Por allí. ¿Por aquí? Aquí estamos. Muy bien. Oye, ¿me quitarás las esposas? Quiero una parte. ¿Qué? De lo que esperes encontrar allá, quiero una parte. Por favor, Vargas, el trato era solo ayudarnos a entrar y salir. ¿Solo? Arriesgo mi pellejo por ustedes. Sí, y Rafe te paga mucho por la molestia. Sí. Pero no lo suficiente. Te dijeron que no abrieras eso. Sí. Y también que no aceptara ningún soborno, que no trajera a nadie aquí y que no golpeara a mi prisionero. Pero ya ves. Bien, pero ten cuidado con eso. Tiene 300 años. Fui miembro de la tripulación del capitán Henry Avery. ¿Sabes quién es? Era un pirata. El pirata que realizó el mayor robo de la historia y escapó con el botín. Lo investigué. Genial. Ya más puedes... de 400 millones de dólares en oro y joyas. Todo de un solo barco. El Gunsway. Sí. Conozco bien la historia. ¿Quieres ir al grano? Ocupo la celda más alta en la prisión de los españoles. Ah, aquí. Espero que algún día consigas llegar hasta este infierno de lugar. Cargues mi cruz y descubra la riqueza del paraíso. ¿Qué? ¿Qué quieres? La riqueza del paraíso. Ay, cielos. Es una metáfora. No. Tú y tu amigo no pagaron para entrar a este lugar infernal en busca de una metáfora. Quiero una parte. Bien. ¿Sabes qué? Déjame subir y revisar bien la celda. Si aún hay algo ahí luego de 300 años, lo discutirás con Rafe. Ah, vamos. Carta. Por favor. ¿Cómo llegarás ahí arriba? Trepando. A menos que tú quieras hacerlo, ya que quieres una parte. Trata de no morir. Sí. Ese es el plan. Hey, ¿trajiste lo que te pedí? Sí. La escondí allí, debajo del banco de trabajo, junto a las cajas. Que vamos, facilísimo. Bingo. Ahora sí.
Muy bien, con esto debería poder. Esa es la celda. ¿Cómo puedo llegar arriba? ¡Aquí vamos! Podría deslizarme por allí, engancharme a ese poste. Es posible. Cuando Sam se entere de esto. Hacia adelante y hacia arriba. Bien, debo encontrar la celda más alta. Al menos Burns tuvo una buena vista antes de su ejecución. Ugh.
No, 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 no. Es difícil creer que había docenas de piratas encerrados aquí, esperando la horca. Bien. ¿Hacia dónde? Es casi increíble que el lugar siga en pie. Los españoles sí que sabían construir prisiones. Me pregunto cuántos piratas murieron aquí. Cielos, y pensaba que la prisión moderna era mala. Es increíble que el lugar siga en pie. Los españoles sí que sabían construir prisiones. Me pregunto cuántos piratas murieron aquí. Bien, no voy a mentir. Esto es bastante increíble. Ah, amigo, Sam se lo está perdiendo. Aquí vamos. La celda de Burns. Celda. Más bien una suite. Bien. ¿Por dónde empezar? Todas estas líneas y marcas deben significar algo. Sol y la luna, símbolos de alquimia para oro y plata. Un segundo, vi algo como esto en la carta. Ah, bien, eso es parte del símbolo. Ah, ahí está la otra mitad. Bueno, entonces... Ahora sí. Bien, tengo los signos del zodíaco. De Sagitario y Escorpio.
y el 2 en números romanos. ¿No? Ahora, ¿dónde está ese símbolo de Sagitario? Sagitario. 10 en números romanos. Eso no es. Tampoco es este. Nada. Tal vez deba echar otro vistazo a esa carta. En números romanos. No. ¿Pasé algo por alto en la carta? No. Eso no es. Este. Nada. No. No. Eso no es. Aquí. Digna factis recipimus. Creo que es todo. Bien. Hora de volver. ¡Vamos! Cuidado con ese primer escalón.
Hacia abajo. ¿Ahora qué? ¡Wow! Eso. Ahí va mi hombro. Ahí está Vargas. Quiero una parte. Quiero una parte. Una patada. No, 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 no. Lo logré. Ahora sí. Volviste. ¿Qué hallaste? Drake. ¿Qué? Limpiaron el lugar. Si había una pista allí arriba, no pude hallarla. ¿Seguro? ¿Buscaste en el lugar correcto? Sí, tal vez pasé algo por alto en la carta. Pudo haber otra torre que colapsó hace siglos. Sí. Oye, ¿sabes si hay planos del lugar? ¿Planos técnicos? Tal vez. Hay muchos archivos viejos. Sí, bien, bien. Estuve a revisarlos, a ver qué puedes descubrir. Mientras yo hablaré con Sam, es experto en Avery. Tal vez él pueda entender todo esto. Sí, revisaré los archivos. Sí. Voltea. Sí. Bien. Luego de hablar con él, ve a buscarme. Ok. ¡Gringo! Si te atrapo peleando una vez más, una semana en el pozo. Qué gran actuación, Vargas. Casi como la mía. ¿Qué puedo decir, eh? Suerte de principiante, ¿verdad? Hijo de puta. Lo siento, chicos. Tengo que irme. Claro, te vas cuando estás ganando. Para ti.
Cielos, qué paliza te dieron. ¿Estás bien? Sí, son los gajes del oficio. Vamos. Espera, espera. No me dejarás en suspenso, ¿sí? Tenías razón. No, teníamos razón. Debemos hallar a Raif. Raif. No, no empieces, ¿sí? Ay, por favor. Tú lo dijiste. Nosotros lo hicimos. Tú y yo. Ahora, ¿ese ricachón idiota aparece en escena? ¿Cuánto hace que intentamos entrar? Teníamos pistas. No, mentira. Ni una. Te guste o no, sin Raif, sin Vargas, no estaríamos aquí. Hablando de Vargas, hay un problema. ¿Qué tipo de problema? ¿Te dejó entrar a la vieja prisión? Sí, sí, lo hizo. Después de leer la carta. ¿Y qué tanto sabe? ¿Cómo para querer una parte? Mierda. Raif, si alguien más se entera de esto... Yo hablaré con Vargas, no te preocupes. Ahora concentrémonos en cosas más importantes. Está bien. Busquemos un lugar más privado. Sí. Bien, estamos solos. Bien. ¿Y qué tenemos? Mierda. Hey. ¿Puedo? Ten cuidado, ¿sí? Madera con oro y plata incrustados, artesanal. Está hueco. ¿Por qué uno de los hombres de Avery se molestaría en ocultar un crucifijo barato? No es un crucifijo. Técnicamente, un crucifijo es una representación de Jesús. No es Jesús. Sí, tienes razón. Sin corona de espinas, está atado a la cruz. Pero si no es Jesús, ¿quién...? Lee la inscripción. Oh. Digna factis requipimus. Recibimos... Recibimos lo que nuestros actos merecen. Mírate. La ventaja de crecer en un orfanato católico. Es San Dimas. Sí, el ladrón penitente. ¿Cuál es la conexión? Chicos, hagamos de cuenta que no iba a misa los domingos. Bien, en la crucifixión, Jesús estaba entre dos ladrones, ¿sí? Uno de ellos se burlaba de Jesús. El otro, este, era penitente. Él aceptaba humildemente su castigo. Y Jesús se lo llevó al paraíso. El ladrón penitente. Sí. ¿Qué? ¿Lo resolviste? Hay una catedral... de San Dimas, en Escocia. A Avery se lo vio por última vez en Escocia. No puede ser coincidencia. No. Saben, tenía mis dudas sobre ustedes, pero... busquemos a Vargas. Salgamos de este lugar. Oh. ¿Adivinaré, es el sujeto con el que peleaste? Ah, no sabía que tenía tantos... amigos. Le dije que no habíamos terminado. Mira, ya nos ganaste, ¿sí? Muy tarde para hablar. ¡Aquí no sales! ¿Y sabes qué? ¡Tú no te metas! No, no, está bien. Claro. No hemos terminado aquí. Hagámoslo rápido para poder salir de aquí. Hora de irse, gringo. Necesito ayuda. Quítame. Gracias.
muerte. ¡Ey! ¡Ey! ¡Quítate! ¡Bien! ¡Espera! Ya basta de hablar. ¡Alguien más necesita que le recuerde las reglas! ¡Alíñense! ¿Qué es esto? ¿Eh? ¡Dame! ¿Tienes cosa de contrabando? ¡Vargas! ¡Cállate! ¿Quién te crees que eres? ¡Llévalos a su celda! Me trae los gringos a mi oficina. Tú. Déjanos. Déjanos. Te tardaste bastante. Casi nos matan. Aún podrían. Vargas, ¿en serio? Ah, no encontré nada. Debe estar en otra torre. ¿Y bien? ¿Qué puedo decir? Soy católico. Siempre llevo una. Gracioso. Ey, 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 mira. No vale nada, ¿sí? ¿Creen que soy idiota? Bien, tu idea es renegociar, entonces deja de actuar como un matón. Ahora baja el arma. Gracias. Podemos darte un 10%. La mitad. Hacemos casi todo el trabajo. 20. No lo hallaría sin nosotros. 25. Iguales. 25. ¿Les parece justo? Creo que puedo aceptarlo. Sí, claro. 400 millones dividido 4. Creo que tenemos un trato. Sí, tenemos un trato. Muy bien. ¿Y si vuelve a traicionarme? Dios. Ya está. ¿Estás completamente loco? ¿Quieres averiguarlo? ¡Abrán! Hey, ¿qué haremos aquí? Seguimos con el plan. ¿Esto era parte del plan? Solo síganme. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Maldita sea! Rafe, ¿a dónde vamos? Al faro. Vargas dijo que el bote está justo debajo del faro. ¿Pero hacia dónde? No lo sé. Saldremos y lo averiguaremos. ¡Mira! ¡Sin salida! ¡La ventana! ¡Rápido! ¡Ahora! ¡Está abierta! ¡Lo vemos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, no veo el faro! Por ahora solo escapemos de los guardias. ¡Por aquí! ¡Te sigo de cerca! ¡Avanza! ¡Mierda! ¡Está trabada! ¡Mierda! ¡Otro callejón sin salida! La salida de incendios. Nathan, ayúdame a subir. ¡Vamos, Sam! ¿Listo? Sí, después de ti. ¿Estás seguro? ¡Reviéntenlos!
¡Nathan! ¡Despejemos el lugar! ¿Vas a algún lado? Bien, debemos alcanzar a Rain. ¡Rápido! Creí que confiabas en él. Así es. Hasta cierto punto. ¡Hay una ventilación aquí! ¡Empujemos! Va a irse sin nosotros, ¿no? ¡No, si nos apuramos! ¡Vamos! ¡Tú primero! Están por todas partes. Bien, está despejado. ¡Maldición! Este lugar es un laberinto. Parece como si no quisieran que nos fuéramos. Luego de esto, evitemos las prisiones por un tiempo, ¿eh? Estoy de acuerdo. ¡Hola, amigo! ¡Hey, Rafe! ¡Qué bueno verte! ¡Haz bajar esa escalera! Estamos cerca. ¡Ahí está el faro! Como dije, sigamos el curso. No se le arrestó todavía. Así es. Sigue buscando por allí. No nos escuches. Eso es. ¡Vamos! Y no dejes que... ¡Ah, mierda! ¡Hacia mí! ¡Hacia la pared! ¡Ahora! ¡Sam! ¡Sam! ¡Vamos! ¡Te subiré! ¡Te tengo! ¡Vamos! ¡Sam! ¡No! ¡No! ¡Resiste! ¡Resiste! ¡Sam! ¡Dame la otra mano! ¡Damos la mano! ¡No! ¡Sam! Debemos seguir. ¡No, no, no! ¡Aún sigue allí! ¡No! ¡Murió! ¡Vamos! ¡El bote está detrás del muro! ¡No! ¡No, no puedo! ¡No puedo! ¡Dejarlo atrás! ¡Nate! ¡Tu hermano murió! O vienes o corre su suerte. No, como quieras. Sam. Oh, Dios, no. No. Mierda. Sam. Ya voy. Debo avanzar.